Hola y bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Miren, queridos seguidores, la delicia que les voy a preparar ahora. Vamos a aprender a preparar un delicioso Baileys o crema de whisky casera que nos va a salir súper económico. Veamos los ingredientes y comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a comenzar por el más importante, que es el whisky. Yo voy a utilizar esta marca de whisky, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca, la que ustedes prefieran. No tienen que utilizar una marca de whisky cara, pueden conseguir una económica, pero que a ustedes les guste. No voy a utilizar toda esta, esta trae 700 mililitros, vamos a utilizar solamente la tercera parte, así que con una botella de esta vamos a poder hacer hasta 3 de estas y nos va a salir por el precio de esta. Entonces, whisky, ahorita les voy a decir cuánto, en la marca que ustedes prefieran. Vamos a utilizar también café instantáneo. También vamos a necesitar una lata de leche condensada o lechera. Y la crema de whisky o Bailey se prepara con leche evaporada, pero yo sé que esta leche evaporada es muy difícil de conseguir en Colombia. Si la consiguen, la vamos a utilizar. Yo no la voy a utilizar porque la voy a hacer con otra cosa y queda deliciosa. Solo que se las quise mostrar, la compré solo para mostrarles a las personas que sí la puedan comprar. Entonces nosotros no vamos a utilizar esta, las que no lo consigamos, sino que vamos a utilizar crema de leche o nata. Crema de leche se llama en Colombia, en otras partes la llaman nata, aquí en Italia se llama pana. Vamos a utilizar también este ingrediente y vamos a utilizar esencia de vainilla. Si tiene extracto de vainilla también sirve. Y por último vamos a utilizar el cacao en polvo, ojalá que el que sea puro, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es destapar la lata de leche condensada, que esta lata que tengo aquí son 305 mililitros y la vamos a agregar en la licuadora porque con este mismo vamos a medir la crema de leche. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a destapar y la vamos a agregar en la licuadora. Vamos a ponerla toda aquí en la licuadora. Esta crema, queridos seguidores, es muy fácil de preparar, súper fácil y de verdad que queda deliciosa. Utilizar la misma medida de la lata de leche condensada con la misma, vamos a medir la crema de leche y la vamos a agregar también aquí en la licuadora. Bueno, ahora sí vamos a hacer la medida del whisky. Recuerden que pueden utilizar cualquier marca de whisky. Vamos a medir con la lata de leche que tiene 300 mililitros, pero la vamos a llenar hasta arriba para poder que tenemos acá alcance para unas tres. O si ustedes lo quieren un poquito más fuertecito, lo van a hacer con la lata entera. O si no, vamos a utilizar una tacita medidora que esta trae casi 240 mililitros la medida de esta taza medidora. Entonces, la vamos a medir, yo la voy a medir con la misma lata de lechera. Recuerden, no tan arriba para que no sean los 300. Si ustedes quieren, le pueden agregar los 300, pero yo le voy a agregar un poco menos para que ustedes sepan que esto les puede alcanzar para hacer tres botellitas de esas de Baileys. Entonces vamos a poner la medida aquí, dejando más o menos un dedito aproximadamente, y lo vamos a agregar aquí en la licuadora. Y vamos a agregar el café instantáneo. Vamos a agregar una cucharadita de café instantáneo. Estamos utilizando cucharaditas de las de café, la pequeñita. Y vamos a agregar también una cucharadita de cacao en polvo. Cucharadita de cacao en polvo. Y por último vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. O una cucharadita. Y ahora sí vamos a licuar todo esto, un par de minutos y listo. Creo que ya es suficiente, ahora entonces voy a traer una botella, van a conseguir una botella limpia que esté esterilizada, la ponen a hervir, la que ustedes hayan utilizado pronto el 24 y vamos a empacar nuestro delicioso Baileys Café. Bueno, queridísimos seguidores, voy a utilizar esta botella que gastamos el 24 de diciembre, ya está bien limpia. Y con un embudo nos vamos a ayudar para poder empacar nuestro delicioso Baileys casero. Les pido disculpas si de pronto el sonido queda bajo, pero estoy grabando sin micrófono. Entonces, súbale un poquito al teléfono o al computador. Acá simplemente miren la consistencia que tiene. Y eso que no está frío, él apenas se enfríe, va a tener mejor consistencia y va a quedar como el Baileys casero. Perdón, como el Baileys que compramos en los supermercados.
Esta botella que tengo acá es de casi un litro, miren que sale casi un litro de la preparación que acabamos de hacer. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a servir inmediatamente si tiene hielo o si no lo van a dejar enfriar. Yo voy a traer unos hielitos y lo vamos a servir inmediatamente para ver cómo nos quedó. Listo, queridos seguidores, ya tenemos acá el hielito. Aquí este Baileys casero les puede durar hasta un mes en la nevera, pero cada vez que ustedes lo vayan a servir lo van a batir un poquito porque pues es algo que es casero, y siempre sírvanlo con hielo porque con hielo es que es súper delicioso. Entonces vamos a servir, vamos a poner una buena cantidad de hielo y vamos a probar y les voy a decir qué tal nos quedó. Este, como está recién batidito, pues no hay necesidad de hacerle nada. Miren, queridos seguidores, la consistencia de este delicioso Baileys. Vamos a probar qué tal. Miren qué rico. Les pido disculpas por las luces porque estoy grabando de noche y pues tengo un poco de problemas con la iluminación. Vamos a probar. A la salud de ustedes, mis queridos seguidores, desde ya les deseo un feliz año 2023. Delicioso. Si ustedes quisieran que les, porque acá también se consiguen y seguramente en todas partes se consigue el Baileys sabor chocolate, le van a agregar un poco más de cacao. Si lo quieren, en vez que no les sepa nada a chocolate, no le van a agregar chocolate, sino que le van a agregar solamente el café instantáneo. Pero yo le agregué el chocolate porque queda súper delicioso. De verdad, queridos seguidores, que no tiene nada que envidiarle a este. A mí me encanta el Baileys, pero si lo podemos hacer en casa, nos va a salir más económico y súper delicioso. Espero que les haya gustado la receta, queridos seguidores. Me despido brindando por ustedes y vuelvo y les digo feliz año, queridos seguidores. Los quiero mucho, besitos. Gracias por estar aquí. Nos veremos en una próxima receta.